Dejamos La Rioja, viajamos a Galicia, vamos camino a Santiago de Compostela, previo transbordo en Miranda de Ebro. En Galicia, España, se encuentra la ciudad antigua de Santiago, Patrimonio de la Humanidad desde 1985 por UNESCO. Es uno de los tres grandes núcleos de peregrinación del cristianismo junto a Jerusalén y Roma, al estar allí sepultado el apóstol Santiago el Mayor. Thank you.
En la plaza de Abastos se encuentra el mercado, uno de los cinco más importantes de España. El actual data de 1941, en el mismo emplazamiento que el anterior de 1870. Santiago de Compostela posee una de las más importantes universidades de España. Desde el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en Compostela, en el siglo IX, el Camino de Santiago se convirtió en la más importante ruta de peregrinación de Europa junto a Jerusalén y Roma. El Camino francés es el más extenso con 31 etapas para recorrer sus 940 kilómetros. A pie, en bicicleta, o sobre caballos o burros, recorrer aunque sea los últimos 100 kilómetros, requisito obligatorio para recibir la Compostela que certifica el haber realizado el camino, es todo un desafío. Ver llegar a los miles de peregrinos que día a día llegan a la plaza del Obradoiro, emociona hasta las lágrimas. La Plaza del Obradoiro es el corazón de Santiago de Compostela. Su nombre hace alusión al obrador de canteros que funcionaban durante la construcción de la catedral. En el centro de la plaza se encuentra el kilómetro cero de todos los caminos de Santiago. La plaza está rodeada por importantes edificios como la catedral, el Hostal de los Reyes Católicos, el Palacio de Rajoy,
el Colegio de San Jerónimo, el Palacio de Gelmírez, entre otros. Durante más de 1000 años, el Camino de Santiago ha conducido a los peregrinos hasta el santuario de un apóstol de la cristiandad, Santiago el Mayor. Su tumba, descubierta una noche del año 813, sería la piedra fundamental de la catedral y la ciudad. Así como las rutas que conducen a Santiago son muchas, múltiples son también las vías para el hallazgo más íntimo, ese que aseguran encontrar los peregrinos a medida que avanzan por los caminos de los encuentros fortuitos o de la soledad, de las voces o el silencio, del paisaje umbrío o la seca llanura, en pos de una única meta, Santiago de Compostela. La Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela tiene su antecedente más remoto en un pequeño mausoleo romano del siglo I en el que se dio sepultura a los restos del apóstol después de su decapitación en Palestina en el año 44 después de Cristo y tras su traslado por mar hasta las costas del Finisterre. En la capilla mayor, en el altar dentro del camarín, se ubica la famosa figura del santo. Abrazar su representación es el momento más esperado para todos los peregrinos. Bajo el camarín se encuentra la cripta sepulcral que custodia los restos del santo. El Botafumeiro es un inmenso incensario de latón bañado en plata que pesa 62 kilos. El Botafumeiro anterior era totalmente de plata. Fue robado por las tropas de Napoleón en abril de 1809.